Despierta, arriba, hora de levantarse. Perderás el vuelo. Despierta, arriba, hora de levantarse. Vamos, arriba, Steve. Despierta, arriba, perderás el vuelo. Hola. Señor Monroe. ¿Cómo está? Sí, ya casi llego. Es un hermoso día. ¿Sí? No, no, no se preocupe. Nadie lo sabrá. No, sé cómo hacerlo. Descuide. Lo llamaré luego. ¡Idiota! Hola. ¿Acabas de llegar? Sí. Me llamo Tamara. ¿Y tú? Steve. Hola. ¿De dónde eres? Pues es una larga historia, pero vivo en California. Oye, ¿todos aquí son tan amigables? En general, sí. Pero creo que soy la mejor. ¿Mejor en qué? La mejor guía de turistas. Ah, eres guía. Estás de vacaciones, ¿no? Eres turista. Pues sí, pero me gusta conocer las cosas por mí mismo. Eres de esos muy independientes. Qué pena. Me gusta hacerlo solo, pero ¿puedo invitarte un trago? ¿No es muy temprano para un trago? ¿Qué tal más tarde? Tal vez. Señor Coleman. Steve. ¿Cuántas noches planea quedarse aquí, señor? No estoy seguro. Creo que 3, tal vez 4. ¿Y viaja usted solo? Sí. ¿Por qué? Solo para saber en qué habitación poder colocarlo. Pues prefiero una cama grande. Digo, nunca se sabe. No. Ahora necesito que usted llene esta forma con todos sus datos. Señor Coleman. ¡Hey!
Ese es el Valle de la Muerte. ¿No está muy lejos? Bueno, a unos 20 kilómetros. ¿Cómo llego ahí? Cualquier guía puede llevarlo. No necesito un guía. Tengo mi camioneta. Lo sé, pero el camino es muy peligroso. Puede perderse. Creo que usted no entiende. No se llama el Valle de la Muerte por nada. Su habitación es la número 13. Usted no es supersticioso, ¿verdad? No. Sus llaves. Al menos no como tú. ¿Ah? Esto es increíble. Para los nativos de esta región, este río era considerado sagrado. La llegada de los españoles transformó esta área en un centro de exploración mineral. En los alrededores podemos encontrar varios pozos abandonados. Por suerte, ese error en la historia ha pasado. Y ahora Chuchu vive del turismo. ¡Rayos! Como dije, Chuchu vive del turismo. Bueno, del turismo y de leyendas. Se dice que cientos de exploradores vinieron aquí en busca del tesoro inca. Muchos regresaron con las manos vacías, pero algunos nunca regresaron. Thank you.
¿Qué hice? ¡Oh, Dios! Gracias. Dígame, ¿logró llegar al Valle de la Muerte? No, mi camioneta se descompuso antes de llegar. Ah, se lo dije. Ese no es un lugar al que deba ir solo, señor Steve. Lo peor fue que tuve que regresar caminando. ¿Hay una aldea o ciudad cerca del Valle de la Muerte? ¿Una ciudad? O ciudad, no sé, lo que sea. No, nada. Se llama el Valle de la Muerte porque no hay nada ahí.
Todo está totalmente muerto en ese lugar. ¿Taxi? ¿Necesita un taxi, señor? Do you need a taxi? Can I help you? En español, por favor. En este negocio nunca se sabe. Me llamo Carolo, señor. Mucho gusto. Steve. ¿En qué puedo ayudarlo, señor Steve? ¿A dónde va? Voy al Valle de la Muerte. Mi camioneta se quedó allá. Oh, no hay problema. Lo llevaré ahí. Muy barato. Le saldrá muy barato. Por favor, sígame. Verá qué servicio va a tener conmigo. Le saldrá muy barato. Mire, ese es mi carro. Por aquí, señor. Por favor, adelante. Le aseguro que no se arrepentirá. Le saldrá muy barato. Disculpe, señor. Necesito que me ayude, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? Solo un pequeño empujón, porque mi auto es algo viejo y caprichoso. Solo un pequeño empujón, uno pequeñito, ¿sí? Por favor. Se lo agradeceré mucho. ¿Listo? Sí, adelante, señor. Un poco más fuerte, señor. Con más fuerza, señor. Sí, sí. ¿Y tu camioneta? Se descompuso allá en el Valle de la Muerte. Así que ahí es a donde ibas. ¿Qué hay, Carolo? ¿Tratas de quitarme a los clientes? Claro que no, señorita Tamara. Sabe que no soy guía. Solo soy un taxista, ya lo sabe. ¿No tienes una invitación a cenar, o sí? ¿Esta noche? Tal vez. ¿Una carrera? ¿En esta cafetera? Cuidado, señor Steve. Más respeto con el pequeño, Carolo. $10 al final del camino. Sí, al final del camino. Bien. Vamos, señor Steve. Dese prisa, suba. Se nos hace tarde. ¿A dónde? ¿Qué hacen? ¿Acaso están locos? Sujétese bien, amigo. Pero no me ganarás. ¿Qué haces? Con ella será inútil. Cuide, le ganaremos. No puedes ganarle, amigo. Será mejor que se sujete. ¿Qué haces? Este es mi atajo, amigo. Es una ruta corta. Maldito con suerte. Lo hicimos, amigo. Pasando esas curvas y listo. Casi llegamos, casi llegamos. ¡Con un demonio! ¡Me debes $10! ¡Maldita sea! ¿Quién puso esa maldita camioneta a mitad del camino? ¡Pudimos habernos matado! ¡Yo! ¿Qué? Es mi camioneta. Ah, entonces no hay problema, señor. Ya lo traje a su auto. Y el viaje solo le costará $20. ¿$20? ¡Claro! ¡Ya casi ganaba la carrera! Además, tengo que pagarle a la dama, ¿no cree? Está en el taller de Lucho, señor Steve. Le aseguro que su auto saldrá como nuevo. Ojalá. Ojalá.
Oye, te traje un nuevo cliente. La camioneta del caballero se descompuso. ¿Crees poder ir a revisarla? Oye, Lucho, te estoy hablando. No me hagas quedar mal, amigo. Levántate y ve a revisarla, por favor. Oye, Lucho, ¿por qué no dices nada, eh? Ay. Parece que estaba revisando el carro para repararlo, señor Steve. Pero está soñando. ¿En verdad crees que puedo dejar mi camioneta aquí? Es decir... Claro que sí. Y no solo porque sea un buen mecánico, sino porque es el único mecánico por todos estos lugares. Escuche, señor Steve. Si fuera usted, me relajaría y disfrutaría mi estancia aquí en Chiu Chiu. Aparte de eso, tiene una invitación pendiente, ¿lo recuerda? Hola. Hola. ¿Qué te gustaría tomar? Queremos el menú especial con el vino de la casa, si es tan amable. Como diga. ¿Y cuál es el menú? No te gustaría saberlo. Así que... ¿qué hace una chica como tú en un lugar como este? Es muy simple. Una chica joven buscando dinero extra para pagar la escuela. Tal vez. Ah, así que hay un tal vez. Me gustaría saber lo que haces aquí en Chiu Chiu. Pues... yo solo soy un turista contribuyendo a la economía local. Sé mucho de turistas y tú no encajas en el molde. Bueno, eso no necesariamente es algo malo. Digo, no soy como los otros. Eso dices. Pero algunas personas que no son como los demás pueden ser malas. ¿Quieres decir que no confías en mí? No lo sé. ¿Pero qué hacías el día de ayer por las colinas? Solo tomaba unas fotografías. ¿Eso es todo? ¿Y por qué ocultaste la camioneta? Supongo que no soy muy confiado. Oye, lo siento, solo temía que me la robaran. Pero tu camioneta tenía las ventanas abajo. Tamara, esto parece un interrogatorio. Lo es, y no has respondido ninguna pregunta correctamente. ¿Y qué es lo que debería decir? Por ejemplo, cuando te pregunté qué hacías aquí, debiste decir que cruzaste el océano solo para conocerme. Que buscabas una chica como yo. Que... eres la chica más hermosa e inteligente que he conocido. Esta noche debe durar para siempre. Y simplemente no puedo creer que esto sea una coincidencia. Seguro que sabes decir lo que una chica quiere oír. Bueno, aprendo rápido. Bien, hemos llegado. Vaya, ¿esta es tu casa? Sí. Pues me encantaría conocerla por dentro. Vas a tener que esperar. ¿Por qué? Porque debo levantarme temprano. ¿Pero por qué? Porque quiero llevarte a uno de mis recorridos. Quiero mostrarte algo. No puedo creer que hagas esto, Tamara. ¿A las 7 de la mañana? Pero, Tamara... Adiós. Oye. Rayos. Ah.
Bueno. Debes regresar eso que no te pertenece. Lo están pidiendo. ¿De qué estás hablando? Yo no tengo nada. ¡Despertarás muerto! ¿Por qué tuviste que regresar? ¿Qué pasa? ¿No te gustó el viaje? No, no estoy bien. ¿Qué es lo que esperabas? Una chica decente no puede ceder en la primera cita. No importa, en serio, estoy bien, Tamara. Entonces, ¿qué pasa? No pude dormir anoche, eso es todo. La leyenda dice que hace mucho tiempo, el Valle de la Muerte era muy fértil. De hecho, solía llamarse el Valle de la Abundancia. Era un lugar lleno de vida, hasta que se descubrió que había oro aquí. Hombres avariciosos y una terrible sequía agotaron todos los minerales que había aquí. ¡No sé de lo que estás hablándome! ¡No tiene caso regresarlo! ¡Ya has abierto la puerta y ahora tienes que cerrarla! ¡Estás demente! ¿Por qué tuviste que volver? ¿Por qué tuviste que regresar? ¿Qué es lo que dices? ¡Volver! ¡Estás loco! ¡Nunca he estado aquí en mi vida! ¡Soy un turista! ¡Tu destino te hizo volver, soldado! ¡Esta es tu siguiente muerte! ¡Y yo soy tu única esperanza!
Y no te atrevas a confiar en la princesa. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo llegaste aquí? Ha llegado el tiempo, señorita. Ahora es el momento. Vámonos. No le hagas caso, está loco. ¿Por qué está actuando así? ¿De dónde viene? No lo sé. Hay muchas teorías. Pudo ser un doctor que se volvió loco. Como sea, no lo escuches. No sabe lo que dice. Cuando llegamos aquí, les conté acerca de la leyenda del Valle de la Muerte. Es una historia simple que ayuda a explicar la naturaleza de este lugar. Sin embargo, el motivo real del nombre Valle de la Muerte tiene que ver con un terrible asesinato que pasó justo aquí, en esta roca. Los españoles mataron a todos los jefes indios. Los españoles les mintieron, fingieron ser sus amigos. Y cuando los indios les entregaron todo, aún así les quitaron la vida. ¡Shabnauntigal! ¡Shabnauntigal! Muchas gracias. Gracias. Adiós. Fue un placer. Gracias. Me encantó el viaje, Tamara. Qué bueno que te gustó. Muchas gracias por el recorrido. Adiós. Espera, quiero hablar contigo. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces aquí? Ni yo mismo lo sé. ¿Qué? Hablo en serio. Creí que sabía lo que hacía aquí, pero... En verdad eres un genio. Buena forma de evadir una pregunta. No te miento. Es cierto. Eso es lo que me está pasando. ¿Fue por lo que el hombre te dijo? Tamara... Estuve ahí. ¿De qué estás hablando, Steve? Ambos estuvimos ahí. No. En la roca del sacrificio. De lo que estabas hablando. Estuve ahí cuando pasó. Steve, la historia pudo afectarte. Sucede todo el tiempo. A decir verdad, por eso lo hago. Escucha. Incluso antes de que contaras la historia, yo sabía lo que ibas a decir. En serio. ¿Qué es lo que viste? Prefiero no hablar de eso por el momento. Lo entiendo. ¿Quieres ir a mi casa? Vamos. A relajarte un poco. Aquí es. Tienes una casa hermosa. Tengo cosas hermosas. Las heredé de mi abuela, quien las heredó de su abuela y ella de su abuela. ¿Naciste aquí? No. Vine después de terminar la universidad. Solía venir cada año en verano hasta... ¿Hasta qué? Hasta que mi padre murió. Fue terrible. Iba conduciendo. Lo lamento, no sabía eso. Al fin me fue posible superarlo. Y ahora estoy aquí. Me alegra que estés aquí y que nos fuera posible conocernos. Es el destino. Sí, el destino.
Lo siento, lo siento. No sé qué me pasó. ¿El collar? ¿Te pusiste el collar? Solo me lo probé. Y no fue para quitártelo. Estaba en la mochila. ¿Cómo supiste que estaba ahí? No lo sé, solo lo hice. ¿Y tú? ¿De dónde lo robaste? Es mío. Lo encontré en el desierto. Por eso viniste aquí, a robar artesanía. No, fue un accidente. Nunca lo habría creído. Nunca pensé que podría ser tan obvio. Tamara, te equivocas. Tal vez sea inocente, pero no soy estúpida. Tú no entiendes. No se trata solo de una joya o un collar. Desde que encontré esa cosa, me han pasado cosas muy extrañas. Traté de devolverlo, pero... Este collar tiene el poder de ver el pasado. Señor Monroe. ¿Sí? Pues no, no estoy en el hotel. Mi camioneta se descompuso y ya no pude seguir. Volveré a eso hoy. Sí. Adiós. ¿Con quién hablabas, Steve? ¿A quién tienes que reportarle? ¿O vas a decirme que eres un turista profesional? Lo lamento. No puedo decirte. Tendrás que confiar en mí. Hola. Hola. Parece que no ha hecho nada. Lucho. 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 ¿Qué pasa? Lucho, solo vengo por mi camioneta. Está malo el motor. No está listo. ¿Qué? ¿Cómo? No, debería estar lista. Solo necesito una nueva batería. ¿Tienes una? No es batería. Motor. El motor está malo. ¿El motor? Motor. No creo que sea el motor. No, solo es la batería. Una batería. No necesito... El motor no tiene nada. Solo una batería nueva. El motor hay que abrirlo. No es el motor, es la batería. Necesito una batería nueva, es todo. Calma, calma, señor Steve. Si Lucho le dice que tiene que revisar el motor, entonces Lucho va a revisar el motor. No es el motor, es que se bajó la batería porque dejé encendido el auto. ¿Cuál es el problema, señor Steve? Mira, ¿sabes qué? Es estúpido tratar de arreglarla cuando en verdad no la necesito. Solo llamaré a donde la renté y lo arreglarán. Disculpe, señor. Pero estamos en Chu-Chu, muy lejos de todo, de cualquier lugar. Y en verdad, esa no es la mejor opción, ¿no lo cree? Pero necesito la camioneta lista. Para eso estoy yo aquí, ¿sí? Dígame a dónde quiere que lo lleve y lo llevaré, no hay problema. Disculpe, señor, pero estoy un poco confundido. Dice que quiere tomar fotografías de animales, pero le diré algo. No encontrará animales por aquí. Pero si quiere tomar buenas fotografías de otros especímenes... No, solo necesito tomar fotos del lugar y si no hay nada, no hay problema. Pero señor, yo Carolo, solo... ¿Ves? Por eso quiero mi camioneta, para ir solo a donde yo quiera. No necesito darle a nadie ninguna explicación. De acuerdo, señor, está bien, Carolo. Lo llevaré. Quédate aquí, ¿de acuerdo? Podría ayudar. Por favor, tú espera. Está bien, de acuerdo. Señor Monroe, estoy en el punto 0699. Sí, la posición definida. Ahora conseguiré una muestra. Entiendo. De acuerdo. Thank you.
vamos, señor Steve. Solo conduce. No quiero que te detengas. De acuerdo. ¿Cómo eran esos hombres? No sé cómo no pudiste verlos. ¿Tampoco los escuchaste? No. Solo por curiosidad. ¿Esos hombres usaban túnicas blancas, cintas en la cabeza y sujetaban lanza? Sí, sí, esos son. Muy bien, señor. ¿Qué demonios hace aquí? Oye, Carol, ¿qué te sucede? Para mí es claro que no es turista. Y esperaba que no fuera un minero y viniera aquí a tratar de cambiar esta hermosa ciudad en un basurero. Sinceramente... ¡Ay, ya dejé de mentir! Viene por el tesoro perdido Inca. A eso vino, ¿no es así? ¿Qué? ¿Estás loco? No sabes de lo que hablas. ¿En serio? ¿Y por qué sigue viendo a los guardianes del tesoro, ¿Los guardianes del tesoro? Sí, los guardianes del tesoro. Solo quienes buscan el tesoro los pueden ver. Tenga cuidado. Espera, espera, espera. Alto, alto. Te veré luego. Oye. No, no te vayas, no te vayas. Debo hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Necesitas hacer tu parte. ¿Cuál es mi parte? No entiendo qué sucede. No sé qué hacer. Abre los ojos y lo verás. No sé cómo hacer eso. Tienes que regresar esa joya primero. Ya lo intenté. Tú me viste. Dejaste esa joya en el pasado solo para regresar y tomarla después. Igual que haces ahora. Si la dejas ahí, regresarás por ella después. ¿Y entonces qué debo hacer? Necesitas llevar eso al pasado. ¿Cómo? ¿Cómo podría ir al pasado? ¿Cómo puedo hacer eso? Ya lo hiciste. En el Valle de la Muerte, cuando descubriste la joya, abriste un portal. Busca la luna. Lleva la joya contigo y sabrás qué hacer. Ahora, ¿en verdad quieres regresarla? Claro. ¿Cuánto has cambiado en verdad, Esteban? ¿Esteban? No te mientas a ti mismo. ¿En verdad quieres regresarla? Pues eso es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Pero eso es lo que quieres hacer? Ni siquiera sé lo que quiero. No has cambiado nada. Eres la misma persona de antes y serás siempre la misma persona. Oye, no te vayas. Necesito tu ayuda. Déjame en paz. No es mi problema. ¿No es tu problema? ¿Y esos indios que encontré la otra noche? ¿De dónde vienen? ¿Estás involucrado en todo esto? No tienes idea de lo que estás hablando. Nunca debí haber intervenido. Mi único error fue ayudarte esa noche. ¿Me persiguen por ayudarte? ¡Deja de fantasear! ¡No creo nada de lo que hablas! ¿No me crees? ¿Piensas que lo estoy inventando? ¿En serio? ¡Mira! ¿Te crees ahora? Tú mereces algo de esta sangre también. ¡Estás loco! ¡Mira lo que me hiciste! Thank you.
Hola, Carolo. Ah, ¿es usted otra vez? Sí, escucha, necesito de tus servicios. Oiga, escuche, señor Steve. Solo soy un taxista, ¿sabe? No quiero problemas. En especial con usted viendo a esos hombres, ¿sí? Te daré $200. ¿500? ¿500? Es demasiado. Llevarlo es algo riesgoso. Y sé que podría ser peligroso. 250. Lo dejaremos en 300 y lo llevaré a donde quiera. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Eh? Bien, es un trato. Claro, es un trato. Esto no es justo, señor Steve. Cuando dije a donde sea, no me refería al Valle de la Muerte. Y ciertamente no de noche. Deja de quejarte, te estoy pagando bien. No todo es acerca del dinero. Sabe, la luna llena se lleva mucha gente con ella. Te garantizo que no te llevará. No esté tan seguro. Nunca sabe cuándo es seguro. ¿Tiene que ver algo con los agujeros? Dígame, ¿ya llegamos, señor Steve? No, aún no. ¿Estamos esperando a alguien? Algo así. ¿Cómo que algo así? ¿Espera a alguien o no? A alguien no. Algo. Por favor, señor Steve, me está asustando. Calma, no necesitas asustarte. No debe tardar mucho. Carolo, espera aquí. ¿No quiere llevar la linterna? Claro. ¿Quién es? Soy yo, Steve. ¿Steve? ¿Qué haces aquí? Es tarde. Debo hablar contigo. ¿No puedes esperar hasta mañana? No, debe ser ahora. Necesito tu ayuda. Steve, ¿qué pasa? Estoy exhausto. Acabo de regresar del Valle de la Muerte. ¿Ahora? ¿Qué es lo que hacías allá? Trataba de regresar al pasado. Tengo que hacerlo. ¿De qué estás hablando? ¿Tienes fiebre? No, no tengo fiebre, Tamara. Lo siento. Es que tengo tanto que decirte y no sé por dónde empezar. ¿Quieres beber algo? Tal vez eso pueda ayudarte. Sí, tal vez un trago ayude. Pensé que todo era un sueño, pero es una pesadilla. Nunca creí que al venir aquí todo se haría realidad.
llegué al Valle de la Muerte, me di cuenta que era el mismo lugar que estaba en mis sueños. Todo era real. Pero lo peor estaba por venir. Esa joya es como una maldición. Es tan hermosa. Sí. Pero hay algo malévolo en esa belleza. Te hipnotiza. También te atrapa. Debo deshacerme de ella. No será fácil, porque me gusta. Sé que debí regresarla. No lo hice. Es que no... ¿Y en qué puedo ayudarte? Regresa en el tiempo conmigo. ¿Qué? Sé que parece una locura, pero es que... estás en mis sueños también. ¿Sueñas conmigo? No. Después de tomar la joya, todo empezó a tener sentido. Es cuando tú apareces. Sé que parezco loco. No, sé a qué te refieres. ¿Entonces? Necesito pensarlo. Lo siento, pero... para regresar en el tiempo debes estar preparado para todo. Para matar o que te maten. ¿Sucio? Sí, allá, en el cuartel de bomberos, allá. Muy bien, allá. ¿Sí? Gracias. Ya. Ya se lo dije. No puedo ayudarla. Yo no puedo obligar a su marido a que vuelva a la casa. Oiga, hay un muerto. Digo, un asesinato. Un hombre asesinado. Shh, espere, ahora lo atiendo. Un momentito, por favor. ¿Qué no entiende? ¡Debe darse prisa! ¿Pero qué le pasa? ¿Está loco? Un hombre fue asesinado. ¡Debe ir ahora! Primero tranquilícese y entonces lo escucharé. Oiga, un hombre fue asesinado. Tiene que ir ahora. ¡Fue asesinado! ¡Deben ir ahora! Ocol nate nada más o no, como da si EDTV.
Sakusirusekusa. Mire, vi a un hombre ser asesinado. Pasó justo ahí, justo frente a mí. Tienen que ir ahora. Ando cagarolo. Lo vamos a necesitar. A ver. Sí. ¿Qué pasó? Mataron al vagabundo. ¿En serio? ¿Es cierto que lo vio? Sí, fue terrible. Carolo. Señor inspector. De ayude con grano. Sí, claro. Haz que iguale Tahuaca, sí. El inspector solo habla su lengua natal y yo lo voy a traducir. El inspector quiere saber qué es lo que hacía usted aquí. Nada, solo pasaba por aquí y lo vi. ¿Y? Para empezar, ¿por qué estaba aquí? Esa es la pregunta. Creí que se había llevado algo de mi habitación. Asniet Gleb Ubaligataba Nietie. ¿Y rezabas a la cose? ¿Qué cree que se robó? Una joya. Neta Yuta Karatiet Bato. De Yajo de Sokle. ¿Qué tipo de joya, señor Steve? Un collar. ¿Un collar? Asnieta Jack sacara el yodo. ¿Yerazo? ¿Ta salo persolol? ¿Era un collar personal, señor? No, era una gema antigua. Antigua cuyo saba Yurmata Sayentro. ¿Tijuana? ¿Y? Atunga, Buyacá. Barulo manda, Buyacá. Carolo. Creo que los guardianes del tesoro lo mataron. ¿Guardianes del tesoro, señor? Sé que fueron ellos, lo sé. Solo díselos. Usted está muy hundido, ¿sabe? Está metido en un tremendo lío. Carolo, Catola Langrón. Datada Sarapo. Ik, Moza, Mikanda, Sumuave. ¡Asesino! Oye, empuja, ¿sí? ¡Fuerza! Así estaba cuando llegué esta mañana. ¿Esta mañana? Sí, esta mañana. Pasé la noche con Tamara. Pero no les digas eso. No quiero que le involucren. Inspector, esta ventana no fue forzada. Pero no lo hizo ningún ladrón. Carolo, Buntale guardaba la calle. El inspector quiere saber dónde guardaba la joya, señor Steve. La oculté aquí, entre los papeles. Oturieb Tatiele. ¿Te dice arqueólogo? ¿Es usted arqueólogo? No, no soy arqueólogo. Soy geólogo. Tarcanieta Tie, geólogo. Sola mismosa. Yo se le pone nombrada. Inspector, Macamoju. Tlotlaslagol. Inican Mochiwa. Sanáfica. No, eso fue de ayer. Discutimos. Yo no lo maté. Puedo explicarlo todo. Coronieve Ayuta Tie, Coronista Dararo. Kurimin de Sararo. Kina Tazoro. ¿Hasi? Se explena maricosola. ¡Huich, zompa! Esperen. No, esperen, por favor. Yo no lo maté. ¡Carolo, diles! ¡Diles de los guardianes del tesoro! ¡Cuéntales! ¡Carolo! No puedo creer que esto esté pasándome. Se confíe. Davientes a Molia. El inspector quiere que confiese, señor. Dice que todo es muy obvio. ¿Y qué quiere que confiese? Si no he hecho nada. Toda la evidencia que tiene es circunstancial. Si no me cree, entonces es su problema. Disculpe, señor Steve, pero es usted quien tiene problemas. Además, no estoy seguro de creerle tampoco. ¿Qué? ¿Dices que no me crees? Bueno, ¿por qué fue que usted descubrió el homicidio? ¿Por qué estaba ahí, para empezar? Daguazo.
Carolo, Sacarulas, Guaso, Dice. Taturo, Taturo, Sacú. Talegum, Cariele, Casegumbre. ¿Mm? El inspector quiere saber qué es lo que hacía en la casa de ese hombre. Ya te lo dije. Fui al hotel. Korokuro Sakup Natev. Vi que la ventana estaba abierta. Wiranato Soro Muyatara. El collar ya no estaba. Yoyoturo Sabonap. Y pensé que tal vez el vagabundo lo había robado. Yoratara Saronap Sonotara Soro Kokoro. De tarangurazo. ¿Y por qué está tan seguro de eso? Porque era el único que sabía que yo tenía el... el collar. Debo hablar con Tamara. Creí que había dicho que no quería involucrarla, señor Steve. Sakudisana. Debo hablar con ella. Es la única que puede ayudarme. Kuyukuru berebere taman sorom Tamara. Buenos días, señor inspector. No necesita mostrarme su placa. Estoy en una investigación oficial. Tengo que hacerle unas preguntas. Sí, claro, dígame. ¿Conoce usted a Steve Goleman? Sí, él es amigo mío. Amigo. ¿Qué tan amigo podría llegar a ser si él acaba de llegar? A veces no es tan importante el tiempo que se conoce a alguien para ser su amiga, señor inspector. Permítame decirle que ese hombre está acusado de asesinato. ¿Cómo? No le conviene mucho decir que es su amiga, ya que podríamos pensar que usted es su cómplice. Mire, no me importa lo que usted piense. Yo sé que Steve no es un asesino. Bueno... el señor Coleman quiere hablar con usted. Vamos, yo también quiero hablar con él. No cometa ninguna tontería. ¿Y qué tontería podría ser? Por ejemplo, servirle de coartada. Señor Steve. Descuida. Tamara me ayudará a explicarlo todo. ¿Tamara? ¿En serio? ¿Cómo? Ya verás. Y ahora que lo pienso, ¿tú? ¿Yo? ¿Cómo podría, señor? Tú fuiste conmigo y tú fuiste quien habló de los guardias del tesoro. Pero ellos son solo un mito, señor. Todo es un mito. No, no lo creo. Parecías muy seguro. Incluso me los describiste. Así que encontró el tesoro, ¿eh? Sí. Bueno, no. Es solo parte de la historia. Encontré el collar. Creo que solo es una parte del tesoro. Steve. Tamara. Ducción de Atracona. Sí, señor. Tamara, necesito que les digas todo lo que sabes. Claro, lo que necesiten saber. Etle cue oto etle sabe. Cuéntales del vagabundo. Y que lo vimos en el Valle de la Muerte. Y de mi vida pasada. Es le cueo doto a sanue yet sabere neteye. Ekmoke talamok despicto Steve aketofte isoktepit. Niem tranquara naruba. Sarroka moka Coleman. Temak danyek. Ektik talikin main itaik. Cuéntale del collar. Es yete onuto sarob. ¿Cuál collar? La joya que encontré en el Valle de la Muerte. Carolo, él me contó del collar que encontró en el Valle de la Muerte. Allí et sit orioyo rate otono etrem a tu sabed. ¿Cómo que te conté? ¿Lo viste? ¿Lo recuerdas? Nunca lo vi. Me contaste de él, pero en verdad nunca lo vi. Allí hice oronoto rayate amatea se. ¿De qué hablas, Tamara? ¡Incluso te lo pusiste! ¡Ay, nieke tuko! ¡Y no te atrevas a confiar en la princesa! Tenía razón. El vagabundo tenía razón. ¡Ella miente! ¡Mentirosa! Mire, se lo juro, inspector, estoy diciendo la verdad. ¡Tamore, tamore! No, ¡reza, por favor, Coleman! ¡Estoy diciendo la verdad! ¡Ni ni caro la soma!
Tranquilo, señor Steve, tranquilo, relájese, todo va a estar bien, ¿sí? Cálmese, por favor. No lo puedo creer, en serio. Ya se lo dije, señorita. Caras vemos, corazones no sabemos. Mire, lo único que le puedo asegurar es que Steve no es un asesino. No, es un loco, y eso es peor. ¿Qué va a pasar con él? Mañana viene del consulado a llevar su defensa. De la cárcel se salva, pero del manicomio no lo creo. Gracias por su ayuda. De nada, inspector. Que le vaya bien. ¿Quién es? ¿Inspector? Señor Steve, lo sacaré de aquí. ¡Vámonos! ¿Qué? Señor, dese prisa. Nos van a atrapar. ¡Venga, vámonos! Yo no maté a nadie. ¿Por qué debería escapar? Oiga, escuche. Nadie le cree, ¿sí? Vámonos ahora. ¿O quiere quedarse aquí? Venga, dese prisa. ¿A dónde vamos? Al Valle de la Muerte. ¿A dónde más? Si está diciendo la verdad, entonces podremos encontrar la solución. ¿O no? Además, le tengo una sorpresa. ¿Qué? Que le tengo una pequeña sorpresa, ¿de acuerdo? Solo hay un problema, Carol. Esto no funcionará. No puedo regresar en el tiempo sin el collar. Descuide, señor Steve. Lo tengo todo bajo control. ¿Recuerda que le dije que le tenía una sorpresa? ¿Eh? Venga. Mire. Tamara. ¿Qué piensa de esto, eh? Mire quién tenía el collar. Colega. Coleguita. Le traje una empanadita de zanahoria que está, pero... No puede ser, colega. Te quedaste dormido otra vez. Bueno, me quedo con la empanada. Olvídate de ella. No resistes ni una sola guardia. Oye, oye. ¡Santo Dios! ¿Qué esperas? ¡Camina! ¡Princesa! Carol, no entiendo por qué haces todo esto. ¿Qué no entiende? Ella se robó el collar y luego negó haberlo visto. ¿Qué acaso no entiende? Sí, lo sé. Lo sé. Pero no creo que sea necesario hacer todo esto. Lo único que necesitamos que haga es que confiese a la policía. ¿La policía? Carolo, solo lo estás empeorando. La policía tampoco lo hará mejor. Y no planeo regresar a la ciudad. Y ciertamente no regresaré sin el tesoro. ¿El tesoro? Sí, el tesoro. ¿Qué espera? Quítele el collar. ¡Dese prisa! ¡Quítele el collar!
Está funcionando. ¡Wow! Ahora vamos por el tesoro. Querías el tesoro para ti sola, ¿eh? ¿No crees que eres un poco avariciosa, princesa? Habla. ¿Cuáles serán tus últimas palabras? No quiero ningún tesoro. Y no robé nada tampoco. ¿No? ¿En serio? ¿Y qué hay del collar? ¿No lo robaste? No lo robé. Lo iba a regresar. Pertenece a mis ancestros. ¡Sí! Y por eso también me pertenece a mí. Como el tesoro. Tú no eres uno de nosotros, eres un maldito bastardo. Chatnáutica. Chatnáutica. Ustedes no son reales. Son solo un mito. Ni siquiera existen. Solo son un mito. ¡Aléjense de mí! Ni siquiera piensen en acercarse. ¡Aléjense de mí!